Buenas tardes. Buenas tardes a las jornadas organizadas por la Asociación de Fabricantes de Harinas conjuntamente con Intersicop Life, que menudo título tienen, todo lo que necesitas saber sobre las harinas con las que hacen el pan que consumes. Menudo título y podíamos estar aquí hablando durante muchas horas, la verdad. Vamos a intentar ser breves, hacer las cosas de la manera más clara para todos y que podáis conocer un poco el punto de vista mío de un marinero, de un molinero, y el punto de vista de un panadero profesional como es Florindo Fierro. Florindo Fierro es formador y asesor a empresas, fue profesor de la Escuela de Panadería de Asempan durante muchos años y tenemos el gusto de contar con su colaboración para esta jornada. Y como os digo, yo daré un poco el punto de vista de lo que es la molinería, la selección de granos, etcétera, y Florindo dará el punto de vista de lo que es ya la aplicación de esas materias primas que nosotros trabajamos con tanto cariño, los cereales, para convertirlos en harinas, y él para transformarles en productos pues como panes, brios, panes con alta hidratación, barras, etcétera. Yo soy Juan Carbajo. Soy cuarta generación en mi familia y pertenezco a la... Soy el director general de la industria harinera de Zamora, Molinos del Duero. Quizás mucha gente nos pueda conocer más por la harina tradicional zamorana o por el molino de Cerecinos. Entonces también para mí es una gran responsabilidad y a la vez un gran honor poder hacer estas jornadas. Agradezco mucho la confianza depositada por la Asociación de Fabricantes de Harina en nosotros. Un saludo a David Manzanares, presidente de nuestra asociación, otro a su director general, Ramón Sánchez, lo mismo a toda la permanente, saludos desde aquí, desde Zamora. Y bueno, la verdad es que mi familia ha estado siempre muy ligada a la Asociación de Fabricantes de Harinas. Mi padre fue presidente, mi tío Jaime, descansa en paz, perteneció a la comisión permanente y nuestro socio de Molinos del Duero, harinera de Zamora, Miguel Ángel Colino, también ha pertenecido a la comisión permanente y bueno, en el último tiempo me he unido yo con la mala fortuna y la mala suerte que el coronavirus pues nos ha impedido realizar de manera presencial las últimas reuniones. Es una pena, esperamos podernos ver en breve de una manera física y que es mucho mejor para todo, para las reuniones, para el intercambio de ideas, opiniones, etcétera. Nosotros en el sector de harina somos un sector, en cierta manera, que hemos sido perjudicados por esta crisis del coronavirus, pero también privilegiados, porque con dificultades y con descensos en producciones y en ventas, al ser un sector esencial y necesario para continuar en el día a día, la alimentación, etcétera, hemos podido trabajar. Desde luego, desde todas nuestras empresas hemos desarrollado un gran esfuerzo, hemos sufrido muchísimo, gente estaba pasándolo fatal, el coronavirus, nadie lo conocía. Ahora la verdad es que no es que nos lo estemos pasando mejor, pero bueno, quizás en cierta manera hemos aprendido un poco a convivir con él. Nos hemos puesto las mascarillas, hemos tomado las medidas de seguridad y bueno, quería poner en valor todo el esfuerzo que ha hecho nuestro sector, los agricultores, la distribución, etcétera, para poder mantener la cadena de distribución, todos los alimentos en los lineales y bueno, creo que la verdad es que siempre se pueden hacer mejor las cosas, pero creo que hemos hecho un gran trabajo. También quería comentaros un proyecto que tenemos desde la Asociación de Fabricantes de Harina conjuntamente con la Interprofesional de Incerpan, que es Buenos Días con Pan. Es un proyecto con apoyo económico de la Unión Europea, consideración de interés general, y es una campaña para fomentar el consumo de pan dirigida a los niños entre 6 y 12 años. Evidentemente, también a sus padres, a sus profesores, a la gente que los rodea, porque claro, según nos dice la ESAN, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, recomienda tomar 2 raciones de pan a diario a estos niños de 6 a 12 años como mínimo, y a ser posible que una de ellas fuera integral o de grano completo. También recomienda a los niños tener una vida activa, tanto intelectualmente como en su día a día con sus amigos, deporte, sus familias, tener una dieta equilibrada y, por supuesto, para mantener esta dieta equilibrada,
tiene que tomar pan a diario. Tenemos una página web que se llama www.buenosdiascompan.eu, www.buenosdiascompan.eu, donde podrán visitar todo este proyecto, podrán conocer al Capitán Fantástico también. También en este proyecto hay un autobús que va a ir por diferentes localidades haciendo promoción con el pan, haciendo actividades con los niños, les va a invitar a hacer pan, les va a contar sobre la nutrición, sobre la importancia, sobre la salud, que es comer pan y que es necesario comer pan. Este proyecto, pues evidentemente, por los tiempos en los que vivimos, se ha paralizado el tema de los autobuses, pero que esperamos que, pues bueno, que se pueda volver a poner en marcha. Entonces, bueno, no sé, Florindo, bueno, supongo que sí, que tú estás de acuerdo con que los niños tienen que comer pan, ¿no? Que es algo necesario para su dieta y también para los mayores, ¿no? Claro, yo creo el pan está recomendado en todas las edades, desde a partir de un año, que se puede consumir gluten, hasta la tercera edad, hasta la edad de vejez. Sí. Hay que tener en cuenta que el pan, en los macronutrientes, tiene mucho hidrato de carbono. De tal forma que los niños hacen mucha actividad física y es bueno para la actividad física y sobre todo mental, que están en ese periodo de desarrollo de mentalmente y tal. Y luego también hay que tener en cuenta que tiene muchos micronutrientes. En el pan integral y demás, pues ahí tenemos sobre todo todas las vitaminas, tenemos la fibra tan importante y tenemos todos los minerales que forman parte de que para que nuestros órganos funcionen perfectamente. Es decir, que el pan es muy completo, no solo para los niños, sino para todas las edades, pero para los niños más porque necesitan esa energía que nos aporta el hidrato de carbono. Las proteínas vegetales también, ¿no? El pan tiene un valor muy alto en proteína vegetal, que es el gluten, que es de un 10 a un 14%, una proteína vegetal de alta calidad, que no hay que desperdiciarla, que siempre la proteína es más difícil de conseguir, y en este caso es vegetal. Para todas esas personas también que por lo que sea que hoy en día pues han abandonado un poco la carne y tal, el pan digamos que tiene un recurso de una proteína que siempre está ahí, que es alta, es por encima del 10%, creo que es un alimento completo y es un alimento con el que podríamos vivir con un pan integral varios meses, llegaríamos a tener carencias pero sin tomar otro alimento, es el único alimento capaz de sostenernos vivos varios meses. Vale, o sea que entonces habría que volver a mantener el asunto del bocadillo en el recreo, ¿verdad? Sí. El bocadillo también para merendar, tomar unas tostadas a lo mejor por el desayuno, o sea, que no, a lo mejor no hay que comerse 5 bocadillos, pero sí que ha de estar importante ir tomando esas 2 raciones como mínimo que recomiendan. Entre 2 o 3, yo diría más bien 3. El desayuno, la comida y la cena, sería importante que en cada una de ellas lo acompañáramos con pan. Porque si eliminamos el pan de nuestra dieta, no conseguimos un producto que reúna estas características de proteína, de hidrato de carbono lento, porque es un hidrato de carbono que lo vamos a asimilar muy lentamente, de tal forma que no nos va a producir un índice glucémico alto, y luego nos va a aportar unos minerales y unas vitaminas del grupo B, como es la B12, que es el ácido fólico, que es muy difícil de encontrar en otros alimentos. Claro, muy bien, muy interesante, la verdad. Bueno, Florindo, pues llegados a este punto, ¿nos metemos en harina? Sí, nos metemos en harina. Pues esperamos. Vamos para allá, Florindo. Me estoy poniendo aquí la bata. Y vamos a meternos en harina. Eso es. Vamos a meternos en harina, ¿verdad? ¿Nos metemos en harina? ¿Seguro? Seguro. Pues venga, para adentro vamos. Vamos a meternos en harina. Muy bien. ¿Te das cuenta del tacto que tiene Juan? Sí, la verdad es que da gusto tocarlo. Parece que además te calma. Que esto sirve como terapia para... Ya. Un baño como de harina. Como cuando los niños jugaban en la playa, ¿no? Con la arena. A lo mejor hay que echarle un poco de agua, ¿no? Para hacer los castillos. Sí. Pero, joder. Sí, esto es algo relajante. Pues es mira. Es calmante. Digamos que es un calmante natural, por eso es... Te voy a contar ahora que me he puesto la bata de harinero o de molinero, te voy a contar un poco todo lo que hay que hacer para llegar a este punto. Sí. Y después ya tú me vas a ir comentando también lo que piensas, tus ideas, tus historias,
Pero luego nos tendrás que contar tú también qué pasa después de la harina, cómo se transforma en esos panes maravillosos que tenemos delante y otros muchos productos que se pueden hacer, ¿no? Así es, así es. Bueno, pues mira, todo el tema de la harina comienza en el campo, comienza con la agricultura, comienza con la selección de las semillas, comienza con buscar esas variedades que a ti te puedan permitir, una vez que las trates y que las muelas, conseguir una harina adecuada para ese producto que necesita el profesional. Luego lo iremos comentando, pero si os adelanto que hay harinas, hablando del trigo, que esta es una harina de trigo, esta es harina tradicional zamorana, hay harinas con una proteína baja para unos procesos, con una proteína media, con una proteína más alta de trigo, hay otras harinas de diferentes cereales, etc. Entonces, bueno, lo primero, como digo, es el campo. Es muy importante tener contacto con los agricultores, saber qué semillas necesitas, apoyarse en investigación, en centros tecnológicos como podría ser el Itacil de Castilla y León, en investigadores, gente que conoce genética, variedades, recuperar lo antiguo, tierras, etc. Entonces, una vez que ya hemos decidido qué semillas necesitamos comprar, vamos a hablar con nuestros amigos los agricultores, acordamos unas condiciones, buscamos unas variedades que estemos los dos de acuerdo y nos fijamos un precio de compra, evidentemente, adecuado para las dos partes, analizamos esa materia prima. Y muy importante, una vez que ya tenemos hecho todo ese acuerdo con el agricultor, sabemos qué semilla es, la vamos a buscar, pues la fabricación de harinas, en lo que es ya la fábrica propiamente dicha, empieza con la recepción de trigo. La recepción de trigo es importantísima porque, claro, el trigo tiene que venir en buenas condiciones, en buen estado, no tener olores, no tener bichos, no tener ningún tipo de contaminación, que sea el cereal que tú esperabas, porque lo vas a meter en la fábrica en un silo. Luego va a ser muy difícil sacarlo de allí y puedes tener graves problemas. La harina empieza en la recepción del trigo. Entonces vamos a poner un breve vídeo donde podremos ver un camión descargando el cereal. Entonces, Florindo, ¿sí? Tu familia eran agricultores, ¿verdad? Sí, yo soy hijo de agricultores, soy de la zona del páramo de León. Ajá. Mi madre era zamorana, era de aquí, de esta tierra. Mis padres se dedicaban a la agricultura y nos dedicábamos al cultivo de centeno, de trigo y de cebada. Ah, pues tenéis mucha variedad entonces. Sí, el centeno era el primero que se daba porque es el que menos tiempo se cría, luego el trigo y la cebada. Y sí que recuerdo muy bien aquellos años de mi niñez, de cuando existía todavía la trilla alrededor. Uh-huh. Y luego se limpiaba el grano lanzándola al aire y el aire separaba el grano de la paja. Uh-huh. Quiere decir que todo eso ya ha evolucionado mucho y ya tenemos una cosechadora que nos hace todo ese trabajo, pero sí que aquellos años eran muy duros comparados con los que hay hoy en día. Claro, o sea, que te tocaba a ti ayudar a tu familia. Sí. Y te mandaban allí al campo a hacer algunas tareas. Sí, allí andábamos, allí, bueno, éramos niños todavía, ya. Porque ya, a partir ya de que tenía 7, 8 años, ya llegó la cosechadora y todo eso se alivió muchísimo, se modernizó ya, mucho. Ya. La agricultura ahí se modernizó mucho y se ha facilitado mucho el trabajo del agricultor. Pues te voy a contar una cosa. A ver, nosotros los molineros o los harineros, te diría que nos gustaría que se volviese a dejar el trigo en la era, que se pudiese secar, que se pudiese orear, que le pudiera dar el sol, para que viniera ya más hecho a la fábrica, porque hay veces que, como las cosechadoras van tan rápido últimamente, cosechan todo a una velocidad de vértigo y casi es que te llega el trigo que no le ha dado tiempo a orearse, a hacerse, ¿sabes? A madurar. A madurar. Luego sí, tienes que tener una cantidad de trigo suficiente para poder enlazar la campaña. Sí. Porque a los panaderos siempre nos decís, quiero una harina como la última. Sí, claro. Claro, sí. Que me funcione como la última. Sí, sí. Y el momento más crítico es ese, es el enlace de la campaña. Y es donde, como no hagas bien los deberes, tengas una buena cantidad de trigo seleccionado de la campaña anterior, sí, puedes tener verdaderos problemas y el panadero, claro. Sí, yo como panadero siempre me he dado cuenta que la vida de molinero es muy difícil, porque el molinero tiene unos molinos que vienen de diferentes tierras. Uh-huh. Que se han comportado diferentes formas, porque unos han pasado sed, otros ha llovido, lo que sea. Claro. Y claro, y el panadero piensa que toda la harina tiene que ser igual y está actuando como una materia viva.
y el molinero se tiene que romper la cabeza para intentar regular esa regularidad y encontrar los trigos adecuados para que no tenga problemas. Creo que es muy difícil también el tema del molinero para que luego no lo llamen y digan, oye, esto no se comporta igual que debería de ser. Claro, igual que los panaderos, los molineros siempre intentamos hacer lo mejor que podemos en nuestro trabajo. Evidentemente no queremos tener que nuestros clientes tengan dificultades o mandarle alguna harina que le dé algún problema o no le panifique bien, pero es lo que tú dices. Todos los años, y lo dice nuestro molinero, siempre lo dijo, esta profesión es difícil, porque todos los años me tengo que examinar. Hay campañas que a lo mejor hay un trigo que ha llovido mucho, a lo mejor tiene unos parámetros de una manera, al año siguiente el trigo es muy seco, tiene otros parámetros, unos años hay mucha proteína, otros años hay poca proteína, otros años son extensibles, otros son más tenaces los trigos, entonces hay que ir buscando en diferentes sitios. Pues digamos que el panadero lo mismo, porque cada día que llega a la panadería se enfrenta a que hay unas temperaturas diferentes. También, claro. Y no tiene nada ganado y todos los días es un reto para ver cómo se va a comportar con más temperatura, más humedad. Quiere decir que es algo que trabajamos, que algo que está vivo por las enzimas que tiene, por las levaduras. Y todos los días no tienes nunca el trabajo asegurado. Quiere decir que todos los días te tienes que esforzar al máximo para poder cumplir con tu trabajo perfectamente. Claro, es verdad. O sea, claro, la parte del panadero también es muy compleja y todos los días, igual que la harina no sale igual de bien todos los días, el pan no todos los días sale igual bien. Aunque a veces te puede salir bien, o sea, no tan bien y tú no lo percibes y el cliente igual no lo percibe. Y otras veces te sale muy bien y el cliente te puede decir alguna cosa, ¿no? Esto, como a nosotros también los panaderos, claro. Esto no es igual que hacer mascarillas, que una vez que tienes la máquina y las tienes hechas salen todas iguales. Esto claro. Es un mundo muy complicado donde todos los días tienes que ganarte tu trabajo. Nosotros también en lo que es el proceso de la molturación, pues claro, depende del grano que traigamos, pues hay granos que vienen muy, muy maduros, muy, muy grandes, son granos grandes que la limpia los coge bien. Hay veces que los granos son, hay muchos granos mermados. Los granos mermados, claro, tú estás metiendo el trigo en la piquera, entra por unas máquinas de prelimpia para almacenarlo en unas condiciones adecuadas y quitar ya piedras, pajas, materiales gruesos, etc. Pero como haya muchos granos pequeñitos que no hayan granado bien, porque en esa tierra pues no fue bien la cosecha, las espigas fueron pequeñas, se te va una cantidad ingente. Sí, que forma parte de... Claro, de, que no es fácil, la verdad, y también hay que regular muy bien esa máquina de limpia. A veces también viene con muchos tipos de semillas, a lo mejor, y ya no te hablo en el tema ecológico, que puede venir pues con todo tipo de semillas, porque como hacen rotación, a lo mejor con leguminosas, te pueden venir bezas o malas hierbas, bueno... No es fácil, ¿eh? La panadería es difícil y la molinería, cada uno en su lugar tenemos nuestras dificultades. Te enfrentas a procesos y a causas. Entonces, vez que hemos recibido el trigo, hay unas máquinas que hacen la primera limpia, quitan lo que he dicho, lo grueso, las pajas, el polvo, piedras, etcétera. Se hace ya un ensilado, hay diferentes trigos, diferentes partidas de trigo. Después, a la hora de hacer una harina, antes de hacerla, hay que mezclar de diferentes hilos para tener una regularidad y una harina homogénea, para que porque lo que tú dices, como a veces traes unos camiones de aquí, contratas un trigo a lo mejor más toneladas del otro lado, que te permite ir equilibrando, pero claro, tienes que ir promediando y que las cosas vayan promediándose y no se noten altibajos muy grandes, porque nunca es exacto, pero que sea todo lo más fluido, lo más continuo posible. Entonces se mezcla de diferentes celdas en función de la harina que se busque para el proceso final al que vaya a ir, se utilizan unas variedades u otras, se hace la mezcla, se hace otra limpia, se le añade agua, igual que vosotros los panaderos, le ponéis agua a la masa, a la harina, para hacer la masa, nosotros le añadimos agua al grano para que la absorba, se reblandezca el endospermo y la molturación sea menos violenta y sea el proceso más adecuado, más eficiente, haya menos cenizas de las que podía haber si lo hacemos de la otra manera, se separa bien la cáscara del endospermo en el caso de las harinas blancas, y bueno, entonces todos esos pasos hay que hacerlos muy delicadamente y con mucho cuidado, porque si no haces una buena limpia o se te va mucho trigo o metes cosas que no debes meter. Si no haces un buen acondicionado y le pones al grano de trigo la humedad que necesita, evidentemente ahora hay tecnologías que van midiendo la humedad y te van regulando mucho mejor que antes, que a lo mejor había que estar hace años pues controlando la presión de agua, y claro, por la tarde, imagínate, cuando todo el mundo se empieza a duchar, el molinero tenía que correr rápidamente para darle un poquito más de presión, porque si no se le quedaba el trigo muy seco, y viceversa después. Eso ya, bueno, pasó la historia hace tiempo, pero bueno, que también tenían sus carreras para arriba y para abajo. Entonces, una vez que el trigo ya tiene la humedad, dependiendo si es de alta proteína o de baja proteína, a lo mejor
está más tiempo o menos tiempo en reposo, se hace un volteo por diferentes silos y ya empezamos con lo que es la molturación. Y la molturación, claro, ahora os voy a hablar un poco de lo que es la molturación en fábrica de cilindros. Una fábrica de cilindros son dos rodillos, uno opuesto al otro, uno gira unas revoluciones diferenciales respecto al otro, y en la primera trituración, que es el T1, es por donde pasa todo el trigo, pasa por la primera trituración, de ahí ya salen diferentes partículas con diferentes granulometrías, y a partir de ahí es un circuito continuo por toda la fábrica, que en función de las partículas y de los cernidos que separan, esta es más pequeña, esta es más gorda, esta es más gruesa, esto es hoja, esto es tal, van separando y van a diferentes máquinas. De cada molino va saliendo un poquito de harina. Yeah. Otros productos no lo son, otros productos son salvados, o son sémolas gordas o sémolas gruesas, o trozos más grandes de endospermo que se van recirculando por toda la fábrica hasta que al final toda esa mezcla de harinas en una rosca es el producto final. Es este producto este que producto. Tenemos aquí, ¿no? En el caso del salvado, para la harina blanca, el salvado se iría por otro lugar. Y bueno, el salvado se puede hacer, hay fábricas que hacen un salvado todo uno, sí. Otras hacen tres tipos de salvado, como puede ser el salvado más grueso, que es la hoja, sí. La cáscara, cuanto más grande sea, lo sí. Aprecian mucho los ganaderos. Sí. Después estaría la cuarta, que es un poco ya recortada, y después la tercerilla, que es mucho más... Que es la más fina. Es la más fina, ¿vale? Sí, entonces, sí. Vamos a ver ahora un breve vídeo, donde se va a ver la primera trituración, para que veáis un poco lo que sale... Lo que sale y veáis diferentes partículas más gruesas, más finas, y os podéis imaginar cómo todo eso luego va viajando por la fábrica, por cernidos muy grandes que van separando y mandando a cada máquina, molinos, cepilladoras, aceleradores de molienda, y al final todo es por un lado la harina y por otro lado el subproducto. Aquí hay trozos de grano, hay ya harina, hay partes de salvado. Hola Inma, buenas. Mira Silvia, te presento a Inma, que es una persona muy importante en nuestra organización porque es la que controla las calidades de los trigos que vamos a comprar y estamos moliendo y la calidad de nuestra harina. Inma, ¿y ahí qué hay? Pues es el gluten húmedo de la harina, lo que diríamos la proteína que no es soluble en el agua. ¿Lo podemos ver? Sí, sí, perfecto. El gluten. Masa. ¿Qué es lo que hace el gluten? El gluten sirve para darle estructura al pan. Es como si podemos decirlo de alguna manera, como en un edificio las vigas de hormigón o de acero, lo que sostienen que el pan no se caiga. Una barra con una buena fermentación y buenos alveolos, eso es ¿sin muy gluten? Difícil para hacerlo sin gluten. En función de la cantidad del gluten o proteína que tenga, pues es una harina de gran fuerza, de media fuerza o floja. Mm. Madre mía. Una harina para un bizcocho, una harina floja, una harina para hacer una... Bueno, ¿qué te ha parecido esa explicación sobre el gluten? ¿Verdad? Menuda palabra y menuda retranca que hay con el gluten, ¿verdad? El gluten es lo que hace realmente lo que tiene el panadero para que un cereal sea panificable. Uh-huh. Solo son panificables los cereales que forman gluten en cantidad. Y son todas las variedades de trigo... Quiere decir, los trigos blandos, todos los sí. Que conocemos en todas sus variedades. Sí, tanto como podría ser la espelta, ¿no? Sí, la espelta y todas las variedades. El trigo duro ya es una variedad que es con la que hacemos las pastas y pero los también podría llegar a ser panificable, ¿no? Es panificable, es más, sí, tenemos sí. Aquí un pan de trigo duro. Vale, quiere decir vale, que claro. Esto es trigo duro. Y luego los centenos, luego está el tritordium, que es esa mezcla natural de trigo duro y cebada, que también es panificable, y luego ya está el centeno, pero ya panifica mucho peor. Ajá. Quiere decir que todos estos cereales que tienen que forman cantidad suficiente de gluten para es lo que las hace ser panificables. O sea, que es la estructura. Es la estructura gluten. Del pan. Si no hay gluten, no hay pan. Porque si hacemos un pan de maíz que no tiene gluten, lo que tenemos es que simular un gluten artificial con productos muchas veces que son mucho peor que el gluten, que son productos químicos. Bueno, es que el gluten no es malo. El gluten es malo para los que puedan ser intolerantes o celíacos, ¿no? Es que ahora hay mucha moda el gluten lo llevamos consumiendo desde hace más de 3 o 4 mil años. Hay mucha gente que está en contra de él, pero yo sí que entiendo a alguien que sea celíaco, intolerante, que no lo pueda consumir, igual que el que no puede consumir lactosa, o igual que no puede consumir un fruto seco, sí, claro. O lo que sea alérgico y tal. Pero el gluten realmente es una proteína vegetal de alta calidad,
que si la persona no está enfermo, no tiene por qué abandonar el gluten, no debería. Además, el gluten, a través del proceso de fermentación, bueno, más bien la actividad enzimática de la proteasa, va cortando poco a poco esas cadenas, ¿no? Y lo va haciendo que sea un poco más... Digamos que en la fermentación el gluten se va digiriendo ya, lo va digiriendo la misma fermentación para que a ti te cueste menos trabajo digerirlo. Quiere decir que, que si no fuera el gluten no existiría el pan. Y el gluten ha existido desde hace miles de años, seguirá existiendo y es una proteína de calidad... Una proteína vegetal de gran calidad. De gran calidad, claro. Y además esencial para claro, nuestro organismo. Claro, yo leía, por ejemplo, el otro día que para mi peso de unos 80 kilos tengo que comer al día 60 gramos de proteínas, ¿no? Para recuperar a nivel muscular, aminoácidos, etcétera. Entonces, claro, una parte la consigo con el pan, con el gluten que hay en el pan. Una parte proteína, muy importante, claro. Porque quizás sea el único producto, el pan, que consumimos 3 veces al día y que no nos cansa. Claro, porque claro. Tú consumes otro tipo de producto, lo puedes consumir hoy, pero al día siguiente tu cuerpo ya claro, te lo rechaza. Sí, claro, dices todos los días filetes, pero todos los días pescado. El pan lo podemos consumir toda nuestra vida 3 veces al día. Mira, hablando de pan. Tenemos aquí pan. A ver qué sacas por ahí. Pues mira, Juan, aquí tenemos unos panes. Ostras. Estos panes son de centeno. Qué buena pinta. Y este, y bueno, este, no los voy a tomar porque sí, no tomes, te vas a quemar. Y este pan es de trigo duro, ajá. Que es con el que se hacen las pastas y los macarrones. Sí, sí, pero panifica bien, sí, por lo que veo. Panifica muy bien, todo hay que dar el proceso adecuado, y panifica muy bien. Pero nada. Aquí tenemos los panes, los sacamos para aquí. Yo voy a seguir metiéndome en harina, la verdad, porque es que da gusto tocarla, Una sensación. Bueno, y ahora hablando ya de un poco de los tipos de harina que hay, ¿no? Porque os he hablado lo que es la fábrica de cilindros y hemos hablado de una harina blanca, como puede ser esta, aunque esta en este caso es una harina hecha en la fábrica de cilindros, está hecha en varias fábricas, esta harina en concreto. Sí. Lleva una parte de harina molturada en piedra también, que le aporta otros aromas, otros matices, tiene otra granulometría. Es una mezcla, es la harina tradicional zamorana, la única harina en el mercado con marca de garantía. Una mezcla de trigos procedentes de Castilla y León y de Zamora fundamentalmente. Y una fuerza panadera, pues hombre, de media fuerza por el reglamento de 200 W, pero que solemos estar siempre más arriba para no tener ningún problema. Y bueno, la verdad es que es nuestra bandera, es la bandera de nuestro grupo Molinos del Duero. Sí, tú te fijas, Juan, tú más o menos, porque tú estás metido en harinas más y lo ves más, pero a nivel de la gente que nos esté viendo, a nivel de panaderos y a nivel de amas de casa, cuando estamos con una harina de esta que es blanca, una harina que está un poco cernida, ya que son casi todas blancas, si te das cuenta, la coges, pero aquí nosotros no sabemos... ¿Dónde deberíamos adaptar esta harina? No sé si me entiende. Quiere decir que en el mercado tenemos harinas con más flojas, de media fuerza y más fuertes. Y no se diferencian, a simple vista no se diferencian. Claro, sí, claro, claro. Y no quiere decir que las que sean más flojas o media fuerza... Bueno, un molinero tocándolas sí puede notar un tacto distinto entre harinas flojas, media fuerza, por el tema de la granulometría, ¿eh? Alguien con la mano fina, te digo yo que... Pues posiblemente sí, pero te digo que la mayor parte de la gente no. Creo que no. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Bueno, que tiene que hablar con el... Lo ideal es que hable con el molinero y que los dos hagan una piña, ¿no? Y sí, se oriente, lo ¿no? ideal, Juan, es saber que en lo que es en el argor panadero de nuestro país, en el argor panadero hay tres tipos de harinas. Quiere decir, de este tipo, unas son flojas, en el argor panadero, que pueden ir de 90 W de una proteína de 9 a 9,5, otras que son de media fuerza, que son entre 10 y 11% de proteína, 11,5, y otras que son de gran fuerza. Pero todas son del mismo color, quiere decir... Bueno, esta en concreto es un poco amarilla, ¿eh? Sí, esta es más por amarilla molino, porque lleva el molino de piedra. Claro. Pero sí es verdad, a lo mejor a simple vista, pues todas las harinas, yo cuando empecé en este mundo, pues parece que, o cuando alguien se mete en este mundo de las harinas, dice, pues las harinas son todas blancas, son todas iguales, pero no son iguales. Sí, hay que saber que... Unas son aptas para unas elaboraciones y otras son aptas para otras elaboraciones. Claro, claro. Porque, Juan, si cogemos una harina de tipo mollete que tenéis ahí, tipo de floja, de 90 o 100, es una harina
pues muy apta para hacer una masa batida de magdalenas, que si la ponemos aquí nosotros la podemos diferenciar, pero un ama de casa, un panadero, muchas veces no la diferencia. Entonces esas harinas son aptas pues para hacer bizcochos, magdalenas, mantecadas, para masas batidas. Masas batidas. Luego tenemos otras harinas que son un poco más fuertes, que ya son las ideales para panificar, las de media fuerza ya son ideales para panificar. Quiere decir que son blancas exactamente igual, pero ya tienen una proteína un poco más grande, ya valen para panificar. Son harinas como esta, por ejemplo, que son ideales para meter dentro los procesos de frío, para hacer precocidos, para todo lo que queramos hacer en panadería. Tienen ya un nivel de proteína suficiente que aguanta más. Para aguantar esos procesos, pero también requieren un trabajo mayor que las masas batidas. Sí, porque ¿no? Claro, al tener más proteína se dura más tiempo en amasar, es decir, se dura más tiempo en formar ese gluten. Y luego hay otras harinas que son exactamente igual que estas, que se llaman de gran fuerza. Sí. Que se utiliza, el panadero las utiliza pues para hacer los briós, los panetones y tal. Son harinas que tienen mucha proteína, pero aguantan esas cargas de grasa, de huevos de mantequilla. Pero todas son exactamente iguales. Sí, que aparentemente iguales, así a simple vista parecen todas iguales. Sí, por ¿no? eso se tiene que conocer que dentro de las harinas blancas, pues las hay de diferentes fuerzas, y que cada una, no es que unas sean peores y mejores, sino que el consumidor y el panadero tiene que saber adaptarlas a las diferentes elaboraciones que él realiza normalmente. Claro, porque por ejemplo aquí estoy viendo unos paquetes pequeños, y por ejemplo aquí tenemos harina de espelta, esta, en este caso es harina de espelta ecológica, y si cogemos una cubeta, a lo mejor a ver si me dejan una cubeta, y la vamos a ir... En el platillo, pues, el platillo de la báscula. Sí, el platillo de la báscula. El plato de la báscula. El platillo de la báscula la puedes echar. A ver esta harina, aquí tenemos espelta una, ecológica, esta es blanca. Una espelta que, bueno, está considerada como una harina, un trigo más bien ancestral, porque se cree que de ahí han salido todos los trigos blandos que conocemos hoy en día. Y a ver esta, si la sacamos aquí. Sí. Así aparentemente, a simple vista, ¿verdad? Si tienes tu razón, no se ve una gran diferencia. Sí, no se nota una gran diferencia, sí que tiene un tono más amarillo, ¿verdad? Sí, puede ser. Tiene un tono más amarillo, pero nosotros porque igual lo conocemos, pero si no es muy difícil diferenciarlo, ¿sabes? Y mira, precisamente tengo aquí unos granos de espelta, porque es que la espelta es muy curiosa, la verdad, la semilla de la espelta, que tiene una cápsula súper dura. Claro, eso es trigo vestido, se denomina. Y bueno, trigo vestido, el mundo de la espelta para el molinero no es nada fácil, ¿eh? Ya. Nada fácil, porque esto hay que llevarlo a pelar, y bueno, estos granos que se ven aquí es una espelta que no es de cultivo ecológico, está muy bien granado, son granos muy gordos, esto a lo mejor sí, la máquina de pelar espelta lo hace muy bien y puede hacer un buen proceso. Pero a lo mejor en una espelta ecológica como la que utilizamos para moler esta harina, pues resulta que hay más granos rotos, resulta que se pela peor. ¿Me quieres decir, Juan, que el molinero se tiene que encargar de una vez que le llega la espelta de pelarla? ¿No? Bueno, y esta sí que la ves está bastante limpia, porque es que hay veces que puede venir aquí con todo tipo de semillas o pajas o suciedad, vamos. Sí, sí, pero hay que intentar que quede claro, así, ¿no? Claro, esto es lo que el molinero le gustaría recibir, que no es que tiene algunas pequeños sin pelar, alguna pequeña pajilla, pero esto se limpia muy bien en la fábrica. Sí, no, pero aquí ya se ve que esto ya se puede. Y estos granos son granos buenos, son granos, pues joder, que tienen un buen tamaño y que no se te van a escapar en la limpia. Claro, y estamos hablando también de un cereal que, desde luego, comparativamente con el trigo, pues bueno, tiene un precio elevado. Esto quiere decir, Juan, que cuando se come una espelta hay un gran trabajo detrás y son cereales mucho más complicados. Hay un trabajo detrás de cualquier cereal, pero en este hay una parte de añadida de dificultad. Porque es la cáscara, y al ser ecológico también, pues claro, el agricultor, como no puede utilizar herbicidas o fertilizantes, pues si no hace muy bien su trabajo, pues no es fácil. Claro, a veces. A mí me habían explicado que la espelta estaba vestida y que quedaba así el grano, que luego hay que o bien desengranarlo, y antiguamente se quemaba para poder sacar la espelta de dentro, que es que como es un cereal ancestral tan antiguo, que ya estaba así para protegerse, que era una forma de protegerse, ¿no? Sí. Y también tenía unas agujas así, la espiga, muy largas, porque cualquier bicho no lo podía comer, que se clavaba en el morro, cualquier jabalí tal que quisiera comerlo, ¿no? Claro, el cereal se tiene que proteger. Digamos que es como un trigo salvaje. Lo que ha pasado luego con el trigo, que el hombre fue seleccionando espigas que a lo mejor la cáscara era más blanda, se fue cayendo hasta que llegamos al trigo en el que la cáscara tiene cáscara, pero es una cáscara muy blanda que a la hora de la cosecha se va. La pierde fácilmente. En el trillo de la cosechadora. La pierde fácilmente, sí. Así es, pues esto es muy importante porque
La gente muchas veces, Mira, cuando vamos va a a comprar un poner. pan de espelta y dice el valor que tiene el pan de espelta, nunca muchas veces no entiende el por qué Ya, tiene ese valor tan alto. Claro, es que no es nada fácil, la verdad. Centeno, este centeno es un centeno integral, es ecológico también, de cultivo ecológico, y vamos a ver la diferencia de color, porque es que es una diferencia que lo vais a ver. Es abismal. Además de ser de un cereal diferente, pues es integral. De grano completo, 100%. Aquí podéis ver que es otra cosa. ¿Te das cuenta? Sí, que es un color más averdado, más tipo gris oscuro, más tipo gris. Exacto, ¿verdad? Sí, es distinto. Sí, aquí se ven trozos de cáscara, sí. De salvaos. ¿Cómo vas así en el medio? Está en el medio, parece. Ahí se nota la diferencia se de los, dos, diferencia, de los claro. dos cereales. Bueno, uno es. Claro, mira, por ejemplo, lo que tú decías, por ejemplo, centeno. Claro. ¿Este que es centeno integral? Claro, y este es el espelta. Pues fíjate. Claro, ese fíjate qué diferencia. Si os dais cuenta, como hay poco gluten, el gluten se abre y se rompe, el gluten tiene poca estabilidad y deja escapar el gas. Y el pan tampoco crece, ¿verdad? No crece. No consigue crecer. No, solo crece, pues bueno, como es al final muy espeso, realmente crece como si fuera un gel. Pero claro. no crece como este, porque este crece porque el gluten retiene el gas, retiene al comer las levaduras que hay aquí dentro, uh-huh. Comen la maltosa y entonces genera gas y alcohol etílico. Y el gluten es el que lo va reteniendo y por eso el pan crece. Y luego el alcohol etílico en la cocción se volatiliza, ¿verdad? Claro, si no, pues ya sabes. Ya, claro. Pues es interesante, sí. Y también otra cosa que a mí me gustaría saber desde el punto de vista de un panadero, claro. Si yo estoy acostumbrado siempre a amasar trigo y ahora quiero hacer un pan de espelta o un pan de tritordium o un pan de centeno 100%, pues hay que adaptarse, ¿no? Hay que saber que no se amasa igual. Y que claro, hay ¿no? que tener en cuenta que no tiene que ver nada. El centeno simplemente es un mezclado, no hay que desarrollar, sobre todo cuando hablamos de 100% centeno, no hay que desarrollar gluten, entonces uh-huh. es un buen mezclado. Y además hay que tener unas temperaturas más altas para sí, dar sí, unas sí, condiciones sí. de fermentaciones más rápidas. Y lo mismo ocurre con la espelta, aunque la espelta sí retiene gluten, ajá. pero como es tan débil, tiene más gliadina que glutenina, también se amasa mucho antes. O sea, que hay que tener mucho cuidado al amasar sí, la espelta, quiere decir ¿no? que, si te pasas... Si te pasas de amasado, se cae el pan. Claro, decir, claro. Si te pasas de amasado, quiere decir que es un pan normal, convencional... O sea, que es muy delicado. Muy delicado. Se amasa en 12 minutos, una espelta se amasa en 4. Si te pasas de ese amasado, luego se nos cae el pan. Ya, vale, claro. Entonces esos son los trucos... Igual el molinero tiene los suyos para controlar las moliendas, tiene que tener el panadero, evidente. Claro, ¿eh? Creo que no se muela igual un centeno que un trigo, ni que un trigo duro, creo que eso también es diferente. Son diferentes y claro, también nosotros intentamos pues sacar el rendimiento a cada grano, evidentemente. Claro. No se puede pedir más de lo que te va a dar, sí, pero tampoco debes dejar de sacar algo que te lo pueda dar, ¿no? Es buscar su justa medida. Claro. Y buscar un equilibrio entre la rentabilidad, etcétera. Y en la fábrica llevarla bien, claro. Y aprovechar al máximo. O sea, el molinero también siempre está muy preocupado del rendimiento, ya. pero también está muy preocupado de que la harina que salga sea lo que él busca, que el laboratorio le dé el visto bueno, que él la note que está bien, que los clientes den el feedback adecuado, porque la mejor prueba para saber si estás haciendo bien las cosas, me lo preguntaba a mí, el molinero que tenemos ahora desde hace algunos años me preguntaba, ¿cómo vas a saber tú si yo hago bien mi trabajo? Y digo, pues es muy fácil. Si no me llaman los clientes porque falla la harina, si no nos quedamos nunca sin trigo ni sin harina, si no me vienen problemas en la fábrica y si tienes averías las arreglas, yo cuanto menos oiga de ti, mejor estás haciendo tu trabajo. Eso está claro. Sí, y hay veces que a lo mejor pues resulta que tienes una harina y te llama un panadero porque no le va bien. Nosotros en nuestra empresa tenemos gente tan buena como tú, Florindo, que bueno, nos gracias, ayuda a asesorar gracias, sí. a estos clientes, porque hay veces que son detalles... Ya. Que ayudándoles, pues todos quedamos bien, porque nosotros tenemos esa filosofía y queremos ayudar al cliente y estar con ellos y pensar que no solo es aquí te dejo la harina y ya está. En nuestra empresa lo que queremos es ayudar, hacer una cadena, que la cadena de valor sea potente y que las dos partes hagamos beneficiarias sí. y sea una relación a largo plazo. Eso ¿no? sí, eso es importantísimo. Entonces, claro, pues... Estar a la orilla de... Quiere decir que hace poco oía yo, decía, la mejor forma de hacer un trabajo es que el cliente esté siempre satisfecho. Ahí está. Que el cliente no lo dejes ni cuando tenga problemas. Si siempre que el cliente es el mejor trabajo que puede hacer cualquier persona. Tener al cliente contento. Además ya sabemos lo que le puede pasar a un panadero, ¿verdad? Lo sabes tú mejor que yo, porque tú también has estado trabajando en panaderías.
si de repente un día, por lo que sea, bien porque el molinero hemos podido tener un error, porque no somos perfectos y a veces podemos cometer algún error, o bien el que amasó o el que formó, y de repente la furgoneta tiene que salir a las 5 de la mañana y el pan pues no ha crecido, no ha salido, no se cuece, no sé. Sí. Eso es un problema muy grave, claro. Sí, sí, luego eso ya sabes tú que el teléfono pues explota. Pero bueno, desde luego nosotros los molineros intentamos hacer siempre lo mejor posible nuestro trabajo para que eso no pase. Pero somos humanos y lo que tenemos que hacer en el caso de que tener nuestros clientes algún problema, estar con ellos, ayudarles y solucionarles la papeleta, porque lo que queremos es una relación a largo plazo. Bueno, aquí como os decía, pues hay harinas molidas en cilindros, hay harinas molidas en molino de piedra. Ahora vamos a poner un vídeo de... No, bueno, primero vamos a poner un vídeo sobre las harinas, sobre algunas de las harinas que podemos ver. Y también tengo que agradecer personalmente al equipo de Comando Actualidad, que hace unos años nos vinieron a grabar, hicieron un programa excepcional y estamos utilizando algunos cortes. Espero que les parezca bien, porque quedó tan bien que es que no podíamos evitarlos. La verdad, les doy la enhorabuena otra vez y estamos súper agradecidos. Entonces, lo que decía, hay harinas de fábrica, de cilindros. Hay harinas molidas en piedra. Sí. En la fábrica, luego lo veremos en el molino de piedras, se muelen diferentes máquinas, va sacando de cada máquina una parte de la harina. Eso en el molino de piedras, sin embargo, toda la harina se muele de una vez. Se muele de una vez. Entonces, esa harina también es más aromática porque el germen que lleva se está frotando con toda la harina, ¿vale? Ya. Tiene una granulometría distinta también porque el molino de piedras no hace el mismo trabajo eficiente que puede hacer la fábrica con diferentes rodillos y diferentes pasadas. Claro, claro. Si la harina es semi-integral, como puede ser esta, esta es de molino de piedra ecológica, pues esta harina no es tan blanca como esta. Porque, claro, esta harina, y la voy a echar en el panetone, como digo, el cernido, y lo veremos, no es tan eficiente, y siempre hay una parte de la harina que se va al salvado y siempre hay una parte del salvado que se va a la harina. Con lo cual queda una harina que, en cierta manera, está muy bien porque es una harina semi-integral, con lo cual ya tiene una parte más de fibra, de nutrientes, de minerales, etcétera, y que va muy bien para mezclar con otras o incluso para hacer panes por sí misma. Así a simple vista, como decimos, pues con esta luz no se distingue muy bien el color, pero mira, se la toca. Sí, es una harina más morena. Notas otra granulometría, sí, hay que tocarla bien finamente, pero sí, se nota. No, y se nota. Ve, si la pasas así en la mano, casi se ve la fibra. Ahí, sí se ve, sí. Sí, sí se ve. Sí se ve ahí lo que son las partículas de salvado fino. Se pueden ver, ¿eh? Uh-huh. Y tiene ya una cantidad de fibra importante, esta harina, con todo el germen, porque sí que hay que recordar que en las fábricas no tenemos extracción de germen, todas las harinas. No, nosotros en nuestro grupo el germen siempre ha ido a la harina, hemos pensado que es una parte, porque claro, si lo piensas bien, ¿dónde está el sabor de los alimentos? En la parte grasa. Claro, y además es la vitamina E del trigo, ¿no? Que es la vitamina E, y con un valor nutricional y unos antioxidantes muy potentes que tiene el germen. Quiere decir tanto en las harinas blancas como en las harinas integrales, como en todas las harinas, nosotros siempre queda el germen ahí, ¿no? Claro, el germen al final es una parte pequeña de lo que es el endospermo, pero siempre queda siempre ahí, y es que es necesario porque es donde está parte del sabor. Entonces ya vamos a ir avanzando porque nos estamos enrollando tú y yo, Florino, que nos encanta aquí hablar, ¿verdad? Bueno. Sobre panes y sobre harinas y sobre moliendas y procesos de panificación. Entonces, vuelvo a repetir, hay harinas de cilindros, hay harinas molidas en piedra, cada una tiene sus particularidades, hay harinas blancas, como puede ser esta, y hay harinas integrales, como puede ser esta también, donde la harina integral pues tiene todo el grano molido completamente, 100%, harina de grano completo. Las dos son buenas, una vale para hacer un pan blanco y otra te vale para hacer un pan integral, cada una se ajusta a un tipo de elaboración o un tipo de producto diferenciado, ¿vale? Y como os he dicho, hay trigos, centenos, tritodium, espeltas, bueno, hay un mundo increíble de cereales y de colores. Entonces, ahora os vamos a poner un breve vídeo sobre las harinas, que como digo, lo grabó Comando Actualidad, y después veremos ya, para ir agilizando, otro vídeo de nuestro molino de piedra, que explicará mi tío, que descanse en paz, don Jaime Carbajo, cómo es la molienda y con todo el cariño que puso en esa maravilla de molino de piedras que hizo conjuntamente con mi padre y con toda la ayuda de los molineros de la fábrica. Vamos a ver. Mira, quiero que me pongáis aquí los tipos de harinas correspondientes a los cereales. Entonces, aquí ponme trigo de molino de piedra, ecológico. Juan, buenas tardes. Buenas tardes, Silvia. Hay tantos tipos de harina
como variedades de cereales, estoy viendo, ¿no? Bueno, incluso hay más. Eres cuarta generación de molineros y tenéis una harina que es, bueno, muy especial aquí en Zamora. ¿Cuál es? Pues es la harina tradicional zamorana, que es una harina con marca de garantía. Es una harina molida con trigos de Zamora y de Castilla y León, fundamentalmente. Y si la tocas, tócala, verás que tiene una rugosidad diferente, una granulometría distinta. Es como más granosa. Claro, mucho más. Este es un centeno que nos gusta a nosotros, así, más color tirando a verde, que es un centeno que aporta mucho sabor y muchos aromas. Este es con el que se elaboraba antiguamente el pan negro. Sí, claro. Las harinas de centeno integral, sobre todo las ecológicas, cada vez estamos viendo que va en aumento la demanda. Tritordeum es un cereal, mezcla natural entre trigo duro y cebada salvaje. Está desarrollado por el CSIC español. ¿Ah, sí? Es un cereal nuevo, es un cereal hecho con una hibridación natural. No es organismo modificado genéticamente. ¿No es transgénico? No, para nada. Tiene también un sabor un poco dulce. Entonces, para algunas elaboraciones va muy bien. Va muy bien, por ejemplo, para hacer magdalenas o para hacer bizcochos. Tiene un color más amarillito. Esta es la harina de Tritordeum. Esta es la harina de Tritordeum. Esta es harina refinada. También la tendríamos integral. Me decía Juan, de molineros aquí en Tierra de Campos. Efectivamente. Y esto que estamos viendo es algo absolutamente inusual. Sí, bueno, un molino de piedra. Sí, sí, sobre todo de estas características yo creo que hay muy pocos. ¿Sí? Muy pocos. ¿Qué diferencia hay entre moler el trigo así, con piedra, a molerlo como se hace actualmente, con los rodillos metálicos? Hombre, pues que la molienda esta es mucho más natural. El trigo se muele todo el grano absolutamente al 100%, con todo el germen, todo lo que tiene que tener, porque en el germen es donde está todo el sabor, y evidentemente es una molienda como se ha hecho siempre, y no se maltrata el cereal. Va a muy bajas revoluciones y evidentemente el producto es muchísimo, tiene más calidad. ¿Cuántos años tienen estos molinos? Pues estos tendrán pues, más de 100 años. ¿Más de 100? Sí. ¿Quién se le ocurre en el siglo XXI, donde se hace todo de manera mucho más mecánica, mucho más rápida, montar o tener cuatro piedras de molino? Pues te voy a contestar de una forma rápida y no admite otra respuesta. Porque además de ser unos enamorados de la buena harina y del buen pan, que son ya más de ciento y pico años haciendo harina, somos unos románticos. Anda. Jaime, ¿qué tiene que tener un buen pan para que sea buen pan? Pues hombre, fundamentalmente una buena materia prima y oficio por parte del panadero. Que es donde se separa el salvado de la harina. De cada 100 kilos de trigo, más o menos, que puedes molturar, el 75% sería harina blanca y el 25%, más o menos, sería pienso. Salvado. Salvado, exactamente. Eso yo ya le llamo pienso, pero salvado. Se está habiendo una vuelta a la tradición, a los materiales, a la forma de trabajar de los ancestros, de los antiguos. Hombre, yo creo que gracias a Dios lo que se ha pasado es esa etapa tan ruinosa y además tan ignorante, por yo creo que ha sido así, de pensar que el pan engorda. Entre que ha denostado el pan y luego también, por otro lado, los propios panaderos de una generación casi no se han dedicado a hacer pan de calidad, algunos evidentemente, excepciones las hay, bueno, pues hemos llegado al punto en que la gente dice, bueno, vamos a comer pan en condiciones. Han salido también otros nutricionistas diciendo que el pan, que evidentemente es parte fundamental de la dieta mediterránea y que debe estar en nuestra dieta. ¿Y qué ocurre? Pues que está volviendo eso otra vez, el panadero se ha dado, es otra generación también de panaderos, ya no quieren hacer pan normal, pan barato, quieren hacer cosas de calidad y de alguna forma el consumidor lo está agradeciendo. Bueno, espero que os haya gustado, la verdad es que es un vídeo entrañable para nosotros y se me corta un poco el habla. Pensando en mi tío, la verdad, le echo mucho de menos. Bueno, como dice mi tío Jaime, somos unos románticos de la harina. Y eso está más claro que el agua. Y también habla una cosa clarísima, Florindo, que claro, hay que, para hacer un buen producto final tienes que tener una buena materia prima. Y desde luego hay otra cosa que también dice muy clara, que el oficio del panadero es básico. Sí, el oficio del panadero quiere decir respetar. Puedes tener la mejor materia del mundo si... Si el oficio del panadero es malo, los procesos no se respetan y tal, pues quiere decir que es una combinación de... Esto es igual que hacer vino. Para hacer un buen vino,
se necesita una buena uva, ¿sí?, y un buen enólogo que le dé un proceso adecuado para sacar un buen vino. Si no, puedes tener la mejor uva o la mejor harina, pero estas dos cosas van unidas, como bien decía tu tío, y, claro, y no hay otra forma. Es verdad, al final todo tiene que ser un trabajo en equipo desde el principio hasta el final, ¿verdad? Eso es. Seleccionando bien los cereales, haciendo un buen proceso de molienda, una buena mezcla previa, un buen envasado, un buen servicio al cliente, el cliente un oficio, su tiempo. Sí. Y desde luego hay veces que hay panaderos que se pasan horas y horas. Y luego también lo que yo creo que debe hacer el panadero, y hay algunos que lo hacen muy bien ya, es poner en valor todo el trabajo que ha hecho. Explicar, claro, qué es ese pan. Claro, es ¿por qué ese pan es de una manera o de la otra? ¿O qué características tiene? Para que el que vaya a comprar la tienda al final, claro, sepa todo lo que hay detrás, claro, de ese gran trabajo y de ese gran oficio, ¿no? Claro, es que el panadero hoy no consiste solamente en hacer un pan y ponerlo a vender, sino hay que explicarlo. Claro. Si es un pan de centeno, si es un pan que lleva un tipo de masa madre, si lleva otro tipo de masa madre. Sí, sí, sí. Dependiendo de las fermentaciones que lleve el pan, cómo lo hagas, cómo no lo hagas. Quiere decir que hay que ponerlo en valor, hay que poner en valor, claro, el producto, y muchas veces explicar por qué ese pan tiene un valor que otro pan no lo tiene. ¿Sabes? Lo que es el oficio que decía tu tío ahí, pues oye, eso al final... Es parte del oficio, entonces, se nota al consumir ese producto, y es igual, claro, que cuando tomas una botella de vino de Toro, ¿me entiendes? Uh-huh. Un buen queso de aquí de Zamora. Sí, sí, sí. Y no es lo mismo unos quesos que otros y unos vinos que otros. No es lo mismo tomarte un Don Simón en un Tetravic con todo lo bueno que puede ser. Sí, bueno, sí, claro, sin desmerecer a nada. Sin desmerecer a nada, que igual tomar un Vega Sicilia o, claro, ¿me entiendes? Claro, claro. Cada uno tiene un valor por algo, quiere decir que se ajustan los valores a las calidades. Claro. Pero el panadero tiene que saberse vender. Que eso, sí, pero hay veces que hay un vino muy bueno, pero si no te lo explican, ¿verdad? Como que pierde algo de la esencia, ¿no? Y lo mismo con, claro, el pan, ¿no? Claro, a mí, por ejemplo, me ponen un vino muy bueno, pero me puede gustar, pero si no me, si me, antes me cuentan su historia, pues me va a gustar mucho más. Claro, decir, claro, que, oye, pues mira, yo aquí te he hecho estos panes, estas hogazas de Zamora, sí, 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 con una harina de unos trigos de Zamora que se mezclan, de una harina tradicional zamorana que ya lleva ya muchos años que está en el mercado, con marca de garantía, que tiene unas fermentaciones largas con una masa madre de la propia harina, la he tenido fermentando tanto tiempo, y luego mira, tengo este producto, ya comes el producto de otra forma, ¿no? Claro. Ya empiezas a pensar, pues sí, es verdad, cómo se notan, sí, los sabores, sí, sí, a campo y, sí, tal. Sí, sí. Quiere decir que sí que nos falta el panadero sabernos vender. El panadero tenemos que también valorarnos y sabernos vender. Claro, quiere decir, claro, que forma parte de la evolución de la panadería, que va tan retrasada con respecto a la, por ejemplo, el aceite de oliva, al vino y al queso. Vamos retrasados, tenemos, pues nada, que poner, tenemos que en valor nuestro oficio. Ponernos con ellos, porque es tan válido un buen pan como un buen vino, como un buen queso, como un buen aceite, y todos maridan a la perfección. Claro. Perfectamente, sí, sí, claro, sí, claro, sí, sí, eso. Y luego hay otra cosa que también me ha gustado escuchar, porque claro, el pan engorda. Bueno, es que oigo a gente, a nutricionistas, que si el pan engorda, yo no entiendo nada, la verdad. Yo me acuerdo cuando yo era pequeño y éramos pequeños y corríamos por el pueblo, y los que estaban más, o estábamos más delgados nos decían, vosotros estáis a base de pan y agua. Es decir, ya. Yo no entiendo que el pan engorda. El pan tiene un hidrato de carbono de absorción lenta, donde lo vas quemando a medida que va pasando el día. Si tú te comes una buena rebanada del pan, tienes energía para todo el día lentamente, no es como cuando te tomas azúcar, que te sube rápidamente, sino es un hidrato de carbono lento, que no creo. Otra cosa es que si lo vas mezclando con otros productos, claro, puede ser que engorde, pero el pan en sí no engorda, vamos, no engorda, así me entiendes, puede engordar hasta una lechuga, pero al pan no se le puede achacar la obesidad, de ninguna manera. Tenemos en España, tenemos el consumo más bajo de toda Europa, claro, y quizás estamos engordando más que nuestros amigos franceses, que consumen dos veces más de pan, que nuestros amigos alemanes, que consumen entre dos y tres veces más de pan. Quiero decir, y tenemos nosotros más obesidad. Al pan no se le puede acusar la obesidad, de ninguna manera. Yo creo que sí que es verdad que el pan es fundamental y hay que mantenerlo en la dieta. Además, lo hemos visto con el proyecto que está Incerpan, la Asociación de Fabricantes de Harina, recomiendan dos raciones a los niños entre 6 y 12 años, a ser posible una integral al día, como mínimo. Como mínimo, sí. Bueno, ahora sí que vamos a poner un breve vídeo que tenemos preparado. Ahora se come menos pan que nunca. Comemos, sí, de media 34 kilos por persona y año. En los años 60 se comían 134 kilos. Y sin embargo abren más panaderías que nunca. ¿Qué está pasando? Sí, bueno, las panaderías que están abriendo ahora sobre todo son panaderías más artesanas, más utilizando métodos tradicionales.
Entonces, lo que está pasando en el pan es un poco lo que ha pasado en el vino, en el aceite, en el queso, que la gente está empezando a valorarlo más y ya no solo come pan porque es un alimento básico, porque realmente los cereales están en la parte baja de la pirámide nutricional, sino que también lo come para disfrutar. Bueno, en este vídeo hablan de que ahora se come menos pan, pero bueno, también está hablando que hay como que hay una panadería nueva, ¿no?, que está empezando a poner las cosas en valor, queriendo hacer las cosas bien, queriendo comunicar bien, queriendo hacer algo nutricionalmente saludable, ¿verdad? Utilizar estas buenas harinas que todos los molineros intentamos hacer con todo nuestro cariño, ¿verdad? Yo creo, Juan, que el pan va a ser, ya te contaba antes, como el vino. Quiere decir que antes, en la época de mi padre y mi abuelo, todos bebían unos vinos de garrafón o de pitarra, y los mezclaban con gaseosas y bebían el vino. Ahora ya se bebe el vino para disfrutar, quiere decir, para disfrutar de una buena comida, una buena cena. Ya sabemos qué vino pedir, o pedir un Toro, como antes dije, o otro tipo de vino, un Rioja. Pues el pan tiene que ser igual. El pan tiene que cumplir, que tú disfrutes comiendo de ese pan y que al mismo tiempo nutricionalmente te aporte muchos beneficios. Y de ahí está el oficio del que hablaba tu tío. Claro, claro, es verdad. Pues quiero recordar también que precisamente para hablar del valor del pan en la restauración, tenemos la suerte el día 15, lunes, de contar con el chef y panarra Jesús Monedero y algunos amigos. Sí, me parece importante. Y entonces la idea es que entre los chefs hablen de qué es lo que quieren del panadero, cómo pueden engranarse con el panadero para poner en valor ese pan y qué es lo que necesitan ellos, ¿no? Sí, yo creo que... Para que se entiendan las dos partes. Sí, que en la restauración, en parte de la restauración te ponen el pan simplemente por cumplir que te ponen el pan. En un platito de la mesa te ponen el pan. Y yo creo que el pan tiene que ser parte de la cocina. Sí, igual sí, que sí. Puede ser una merluza que viene de México, como puede ser cualquier otro tipo de carne, un chuletón, algo de buey o lo que sea. Tiene que ser parte de esa cocina. Y donde vayas a sentarte a comer ese pan, tienes que disfrutar de los diferentes matices que hay en esos trigos y en esos procesos. Creo que por ahí tiene que ir la restauración y que sea algo parte de ese restaurante diferenciador. Claro, claro. Pues nada, a ver si nosotros podemos poner nuestro granito de harina y ayudar a que ese cambio vaya favoreciéndose, y más aún si cabe en aquellos restaurantes de alto nivel, ¿no? Que ahí es donde de verdad, y hay muchos que ya lo están haciendo. Están poniendo en valor y es que creo que es el camino. El vino, el queso, el pan. Creo que hay muchos restaurantes que ya lo están haciendo y yo desde aquí lo felicito por ello, pero creo que se debe unir toda la restauración. Toda la restauración tiene que valorar el pan. No simplemente ponerlo por cumplir que tienes pan. Claro. Y además creo, y deberíamos de ser así, nosotros tenemos que ser muy críticos. Igual que vamos a un sitio y no nos gusta el vino o no nos gusta la carne que nos pone, nos tenemos que quejar también del pan. Oye, cámbienme el pan, que este pan no me acompaña a este plato que estoy consumiendo. Claro, claro. Creo que forma parte que nos teníamos que quejar un poquito. De esa forma, el restaurador, el del restaurante, la restauración, pensaría bien que sí que merece la pena. Claro, haríamos reflexionar, ¿no? Sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a comodidad, somos cómodos en ese sentido. Nos ponen una sopa que está mala y nos quejamos, pero nos ponen un pan que no se puede comer y no decimos nada. Pero ahí tenemos que ser críticos, ¿eh? Sobre todo, pues, el consumidor. Crítica constructiva, claro. Porque sí, al final... sí, sí, mira, no hay peor, yo siempre lo he dicho y creo que el que más daño hace al sector es el mal panadero, porque el buen panadero hace que se aumente el consumo de pan. Tú, si tienes un buen pan en tu mesa, no paras de comer pan. Si tienes un pan que no es atractivo, ahí lo dejas. Bueno, pero en España hay panes muy buenos también, claro. En España tenemos muy buenos. Pan, y además tenemos muchos tipos de pan y muy buenos, y creo que estamos evolucionando hacia una panadería muy buena a pasos agigantados. Sí, fenomenal. Bueno, yo simplemente quería deciros unas palabras también de lo que es nuestro grupo de harinas Molinos del Duero. Como dije antes, somos una harinera de Zamora. Somos una harinera con una tradición de ya 4 generaciones en mi caso. Nuestro socio Miguel Ángel Colino, pues igual se remonta mucho más lejos que nosotros. En su familia, el oficio de la molinería. Estamos orientados a la fabricación de productos de calidad y valor añadido. Y desde luego nuestra filosofía es lo que le decía antes a Florindo, estar cerca del cliente. Queremos ayudarle, apoyarle y seguir juntos en el camino, que es un camino muy largo y apasionante, desde luego. Bueno, vamos, todavía nos queda un poquito de tiempo porque hemos empezado un poquito más tarde, ¿no? Y entonces también hay otra cosa de la que no hemos hablado ahora, que es claro, ya se nos estamos dando cuenta también que es muy importante comer harinas
igual que podemos comer una barra de harina blanca o con un poquito de molino de piedra, que es muy buena, o pan, sí, o pan de molde, otro tipo de productos, también es importante comer pan integral, ¿no? Hombre, yo creo que el pan integral cumple, por eso tan de moda y todo lo que se ha hecho de lo de los trigos de grano completo. ¿Por qué? Porque un grano completo, lo que es el trigo, cumple con todo lo que necesita, sí, sí, el, sí, ser humano. Cumple con el macronutriente, que es una proteína de alta calidad, que es el gluten, un hidrato de carbono lento, y cumple también con los micronutrientes, que es lo que necesita nuestros órganos internos, sí, que son, sí, todos, sí, los minerales, el calcio, claro, el fósforo, el potasio, el selenio, y también las vitaminas. Es muy importante que el pan contiene muchas vitaminas del grupo B, que son muy difíciles de conseguir en otros productos. Uh-huh. Por eso cuando se quedan las chicas, las mujeres embarazadas, le recomiendan B12, porque se consume poco pan. Sí, si se consumiera más pan, en la B12, en la panificación hay mucha vitamina B12 en el centeno y en el trigo integral. Y también el trigo integral o centeno integral tiene, sí, mucho aporte de fibra, ¿no? Y luego otra cosa, nos hace, nuestro aparato digestivo funciona por volumen, de tal forma que cuando tú metes la fibra, uh-huh, hace que el aparato sea mucho más rápido. Cuando por ejemplo comes este pan integral, uh-huh, si al mismo tiempo estás comiendo jamón o estás tomando una mayonesa, pues todo lo que pasa por tu cuerpo, como esto realmente hace que tu aparato digestivo, que funciona por volumen, le dé volumen, pues la mayonesa se absorbe menos la grasa, el jamón absorbe menos la grasa del jamón, si o tomas aceite... Buenísimo. Quiere decir que no es que el pan integral engorde menos, te ayuda a que engordes menos, porque todo lo que pasa por tu tránsito intestinal... Te ayuda a ir mejor al baño, ¿no? Y sobre todo eso, claro, no hace falta que te tomes supositorios, ni las antes, o sea, ni que nada. Sería un poco, comer un poco, como decían antes, comer un poco de pan blanco, un poco de pan integral, y esto es una farmacia, variando, ¿no? Esto es una farmacia. Claro, sí. Esto es una farmacia, quiere decir que a lo largo tú lo vas consumiendo y los beneficios que tiene un pan integral 100%, pues lo tiene. Pero claro, volviendo al tema del proceso, y ahora vamos a ver un vídeo de pan integral, un breve vídeo, es distinto que la masa de pan blanco, claro, hay que amasarlo de otra manera, hay que tratarlo de otra manera, ¿no? Hombre, claro, porque la cáscara penaliza la panificación. La cáscara es una cosa que en sus principios de amasado, pues se comporta con el gluten como si fuera una lija y lo va lijando, sí, entonces sí, sí, conviene igual hacer un amasado corto y que se ablande un poco la cáscara y luego terminar el amasado. Y luego lo que nos pasa a los panaderos, uh-huh, es que queremos darle el mismo volumen que tiene tiene un pan blanco, y sí, realmente sí. Lo que tiene es que no aguanta tanto volumen porque la misma cáscara pincha el globo que hace el gluten, claro, y pierde el gas y no podemos conseguir los mismos volúmenes. Quiere decir que nos tenemos que acostumbrar que un pan integral siempre va a tener menos volumen que un pan. Y también me parece que el pan integral fermenta a mayor velocidad porque tiene más enzimas por el salvado, etcétera, ¿verdad? Claro, el salvado hay que tener cuidado también con eso. Lo que hace es descomponer almidón y maltosa, entonces la levadura tiene más comida y acelera la fermentación. O sea, que hay que tener unas precauciones para que te salga sobre todo bien. Añadir menos levadura y no forzar tanto la fermentación, y en el amasado procurar que haya una especie de hidratación de la fibra para que luego no nos lije la cáscara esa tanto el gluten. Quiere decir que esas precauciones son muy importantes a la hora de hacer un integral. Quiere decir que no es lo mismo amasar un integral 100% que una harina convencional que tiene... Claro, que a esta harina a lo mejor, la harina tradicional de Zamorano, hay que darle más máquina, claro. Claro, hay que darle... No es que haya que darle más máquina, sino que no va a penalizar esa fibra, a lo que es el gluten que hay aquí. Uh-huh. Porque aquí tenemos todas las partes de la cáscara. Claro. Claro, que lo que hace esto es que ese gluten se destruye en una parte, esa red de gluten, por la cáscara, claro, la hoja lo parte, claro, lo rompe. Y la cáscara no hace bien el efecto del huevo luego en la fermentación, claro, lo pincha, claro, y lo que hace es que se salga el gas, y eso se llama, pues, un poco de degradación, lo llamáis vosotros, se produce antes la curva, la degradación. Sí, vale, perfecto. Sí, bueno, sí. Pues vamos a ver un breve vídeo de pan hecho con harina integral de grano completo, de trigo. Aquí tenemos las materias primas para elaborar un pan integral de trigo completo. Aquí tenemos la harina, que se ajusta a la normativa, que consta de las tres partes: el endospermo,
la parte exterior, que es la cáscara, que es donde tenemos todos los minerales, también tenemos todo el germen del trigo, que es donde está toda la vitamina E, tenemos la sal, luego tenemos aquí la levadura, que es la que nos va a hacer que este producto fermente, tenemos aquí la masa madre de cultivo natural, ya integral, ya activada, y aquí tenemos el agua para hidratar la masa. Añadimos todos los ingredientes. Una vez concluido la fermentolisis, tenemos aquí ya que se ha terminado el proceso, procedemos al amasado. Concluido el amasado, dejamos fermentar toda la masa junta en la cubeta y haremos un pliegue intermedio. Pues una vez ya que se ha concluido la fermentación, procedemos a la división de la masa. Aquí ya tenemos todas las piezas divididas y ahora vamos a darles la forma. Vamos a proceder a la cocción del pan integral o trigo completo. Ahora vamos a proceder a sacarlo. Vamos a observarlo aquí encima de la mesa. Pues aquí tenemos el resultado de la masa, que es un pan de trigo completo. Si lo acercamos, vemos el aroma, cómo huele a campo, cómo huele a heno, sabor, huele dulce también, como a canela, sabores a canela. Este trigo, pues al final, en estas harinas, en estos panes, tenemos las tres partes del trigo, que es el endospermo, que es donde está la proteína vegetal y el almidón. Tenemos todo el germen, que es donde tenemos toda la vitamina E. Y luego está toda la cáscara del trigo, que aquí no se le ha quitado nada, por eso es de trigo completo, que es donde tenemos todos los minerales, el calcio, el magnesio, el hierro, el zinc, todos los minerales. Tenemos también una harina que es totalmente limpia, sin aditivos, y como podemos comprobar, la panificación, como ha greñado y tal, por el proceso que hemos hecho, la panificación y el desarrollo para ser una harina integral 100% es bastante correcta. Siempre cerrando. Aquí tenemos la esponjosidad del pan que ha quedado. El aroma, tiene un aroma espectacular. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, seguramente os ha solucionado algunas dudas y puede que hayan surgido unas nuevas porque el mundo de la panadería es complejo.
es muy complejo y hacerlo bien es muy difícil. Entonces, os voy a presentar a María, que es nuestra persona de marketing y es la que nos va a empezar a hacer algunas de las preguntas que han ido llegando. Sí. Bueno, hola a todos, saludos a todos los que nos estáis viendo. Gracias por acompañarnos en esta tarde y os voy a hacer algunas de las preguntas que nos han ido llegando a lo largo del directo. Entre ellas está, para Florindo, por ejemplo, ¿qué proporción de harina ariana se puede añadir a una harina común para mejorarla? Pues va a depender de la debilidad de la harina común, pero bueno, yo creo que con un 10 o un 15% una harina común ya se puede mejorar bastante. Otra de las preguntas es, ¿qué porcentaje de harina de piedra es recomendable en la formulación para que se note en el producto, para que dé ese valor añadido? Entre un 10 y un 20%. Un 10 y un 20% de harina de molino de piedra. Sí, claro, aprovecho yo para decir que la harina tradicional zamorana cumpliría perfectamente con ese parámetro de calidad y de valor añadido, y ya que hemos hablado del tema, vamos a poner un breve vídeo también hecho por el maestro panadero Florindo Fierro de la harina tradicional zamorana, porque vale más una imagen que mil palabras. Eso es. Vamos a elaborar un pan zamorano con la harina de HTZ, que es una harina de tradición zamorana con marca de garantía, que nos controla diferentes parámetros como es la fuerza, también nos controlan la garantía, estamos la marca de garantía de tierra de sabor. Es una harina limpia, sin aditivos, que consta de todas las harinas de todo el grupo, incluida la harina del molino de molinos de piedra. Es una harina ideal para todo tipo de panes artesanos, sobre todo para los de alta hidratación, porque absorbe mucha cantidad de agua y tiene un porcentaje de proteína que nos garantiza un pan de calidad en fermentaciones en frío de 24 y hasta 48 horas. Es ideal para la fermentación controlada. Es ideal para el pan de día a día, el pan que hacemos todos los días en casa. Es ideal para todas esas masas que van acompañadas con harinas que las debilitan, que no llevan gluten, como por ejemplo puede ser la quinoa, puede ser el tez, puede ser el maíz y puede ser las semillas. Vamos a hacer una autólisis. Bueno, pues aquí tenemos el autólisis y la vamos a dejar aquí durante una hora. Y ahora comenzamos el amasado. Posteriormente pasaremos al dividido y al formado. Vamos a hacer la hogaza zamorana de la HTZ. Ahora vamos a formar el formato tipo barra de pan zamorano. Pues tenemos la barra zamorana preformada, ahora vamos a darle el toque final, el formado final. Vamos a meter las hogazas de pan zamorano al horno.
intenso a pan, agradable, huele rico, rico, rico a pan. Pues aquí tenemos el resultado del pan zamorano. Aquí tenemos una barra con un aroma increíble a pan, a campo, un desarrollo en condiciones, un buen volumen. Es una harina limpia, exactamente igual que son todas las harinas limpias de nuestro grupo. Es una harina que lleva una fuerza por encima de 200. Es una harina con registro de calidad. Una harina además que lleva un porcentaje de harina molida a la piedra. Es una harina ideal para fermentaciones largas, fermentaciones controladas, todo tipo de técnicas de frío, para panes precocidos, masas congeladas. Es una harina ideal para masas muy hidratadas, sobre todo para barras como es esta, con el más de 70% de hidratación. Es ideal para panes de chapata, panes de cristal. También es una harina que acompaña muy bien a todas estas harinas muy débiles, como es el maíz, o puede ser las semillas, la quinoa, puede ser el tef. Es una harina que tiene una mezcla de todos nuestros molinos de harinas, que realmente que es una harina muy, muy lograda. Y aquí tenemos el resultado del tipo de pan. Y bueno, ahora solo queda probarlo y degustar. Bueno, espero que os haya gustado. Como os dije antes, la harina tradicional zamorana es nuestra bandera, nuestra harina más especial. Llevamos muchísimos años con ella. Mi padre y sus colegas harineros de Zamora, entre todos, se ha puesto un grandísimo cariño a los demostradores. Esos molinos de piedra que tenemos, esa selección de cereales, es una maravilla. Solo con abrir el saco ya huele a campo. O sea, es una maravilla ese olor que tiene esta harina. Sí que quería decir una cosa que se me ha olvidado al principio, y cuando hablé de la Asociación de Fabricantes de Harinas, a los que le vuelvo a agradecer una vez más que hayan depositado la confianza en nosotros para desarrollar estas jornadas, y espero que hayan sido de vuestro agrado. Desde luego, ya estamos a punto de terminar. Sí quería decir que también mi tía María Ángeles perteneció a la comisión permanente. No lo había dicho antes, mi padre fue presidente, lo vuelvo a repetir, mi tío Jaime, mi tía María Ángeles, nuestro socio Miguel Ángel Colino y en los últimos tiempos yo mismo participamos en la comisión permanente. Así que María, creo que habría alguna pregunta más que nos tenían que hacer, me parece. Sí, la última pregunta de las que tengo por aquí es ¿por qué la harina de centeno no tiene W? Bueno, si te parece bien, Florindo, esta la puedo responder yo. Perfecto. La harina de centeno no tiene W porque realmente tiene gluten, como bien decía Florindo, pero tiene un gluten tan débil que a la hora de hacer el ensayo alveográfico, cuando el gluten es muy débil, no desarrolla una pompa, porque el alveógrafo lo que hace es que se hace una masa sin levadura, se deja reposar un tiempo, después se le inyecta aire y se forma una bola. Al formarse la bola, que es como un globo de chicle, se va pintando una curva y esa curva, al final, el área es la W. ¿Qué pasa en el centeno? Como el gluten es muy débil, el globo del chicle es muy pequeño y se rompe enseguida. Por eso no tiene W, y al tener un gluten tan débil, y como decía antes Florindo, que la estructura del pan la da el gluten, pues claro, ¿qué pasa? Pues que el pan de centeno le cuesta muchísimo crecer. Este pan creo que es de centeno integral 100% y por eso no tiene W y es más difícil de panificar. ¿No? Y se puede ver, perdona que te interrumpa, sí, Juan, sí, Florindo, lo que pasaría si intentamos hacer simular una fermentación, que es lo que hace el alveógrafo, hinchar con aire para simular una fermentación. Se rompería, igual que se rompe este pan 100%. Se raja, ¿verdad? Se raja totalmente y no seríamos capaces de sacar un valor. Claro, claro. Bueno, espero
que os haya aclarado la pregunta. Bueno, yo como en anteriores veces y en otras sesiones os quiero invitar a que nos sigáis en el resto de nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, Molinos del Duero. Desde ahí os vamos colgando todos estos directos que vamos haciendo, contenido siempre exclusivo, bueno, un poco de todo. También que os suscribáis a este canal, Molinos del Duero, para ver todos los directos y jornadas que vamos a seguir haciendo. La siguiente jornada es el viernes 12 de marzo. Tendremos con nosotros a Alexis García, pastry chef. Y bueno, será a las 5 de la tarde y esperamos que os unáis también al directo. También deciros que si tenéis alguna duda o queréis contactar con nosotros, tenemos el teléfono del 980-51-8386 o bien por el email info@molinosdelduero.com y estaremos encantados de contestar a cualquiera de vuestras dudas. También deciros que todos estos productos que hemos ido viendo hoy los vendemos tanto en la tienda virtual harinatradicionalzamorana.com como en pequeños supermercados, en los mejores, y en nuestra red de distribución que tenemos por toda la península. Nos podéis contactar por el correo o por el teléfono y os diremos cuál es el comercial que mejor os puede atender. Así que bueno, yo os dejo, que sigáis metidos en harina y que saquéis los panes. Gracias, María. Gracias, María. Muchas gracias. Fenomenal. Bueno, pues a ver, Florindo, para terminar, ahí veo que tienes unas masas ya fermentadas, ¿no? Sí. Y también veo, no sé por dónde quieres empezar, que aquí hay diferentes tipos de masas madre que habías preparado para otra jornada anterior, ¿verdad? Sí, aquí hay unas masas madres. Un poco, sí, porque este mundo de la masa madre. Porque la harina forma, es complejo. Forma parte de la masa madre y tuvimos una sesión anterior a esta que también que nos preguntaron sobre las masas madres. Y claro, estábamos hablando del tema de qué es una masa madre y de dónde provenía una masa madre. Para empezar, digamos que una masa madre es una levadura de cultivo natural que hace ya que esto ha estado con nosotros desde los egipcios que la inventaron. Es una levadura de cultivo que sirve para fermentar el pan y que se ha vuelto a recuperar hoy en día pues sobre todo por los beneficios nutricionales que tiene, Juan, sobre todo por estos tres estudios que se están haciendo últimamente, que se cree que el pan se digiere mejor cuando lleva masa madre, porque nos ayuda a digerir la proteasa de la harina, ayuda a cortar ese gluten que bien tú decías al principio. Luego también hace que al bajar el pH de las masas nos ayuda a bajar los pH y hace que tengamos más biodisponibilidad para asimilar correctamente los minerales y las vitaminas. Y también estamos trabajando en estudios donde estamos esperando unos resultados donde creemos que el índice glucémico es más bajo, de tal forma que el pan engorda menos. El pan no engorda, pero totalmente se va para demostrar que el índice glucémico es muy bajo. Sí, que a lo mejor sería como un pan un poquito más ligero, aunque bueno, sí, que también se pueden hacer los panes sin masa madre o con prefermento, son diferentes maneras. Sí, se puede hacer el pan de muchas maneras, pero bueno, en este caso estamos hablando de la masa madre, claro, no del cucharón, que puede ser igual de bueno o mejor. Que también el cucharón es un prefermento, ¿no? Es un prefermento que va con levadura biológica, pero levadura prensada de laboratorio, o un polis, que tanta fama ha dado a la baguette, y que la barra más famosa del mundo es la baguette, la que más fama tiene en el mundo, y se ha hecho con un polis. Que es un prefermento. Es un prefermento. Digamos también que los italianos panifican mucho con otro prefermento que se llama viga. Quiere decir que, de cualquier forma, donde se haga bien, sobre todo un proceso, pues tendremos buenos resultados. Sí, como hemos dicho, buenas materias primas, oficio y buen oficio y una buena comunicación. Y una buena comunicación, ahí está. Entonces aquí habíamos hecho diferentes tipos de masa madre. Una, partiendo de la cepa, la habíamos refrescado con un trigo duro. Se nos ha pasado un poco, ¿verdad? Sí, que porque esto ya estaba preparado hace un par de horas. Sí, ya hace un par de horas. Se ve que bajó un poquito. Sí, ¿verdad? Pero podemos ver la esponjosidad que tiene de fermentación, ¿eh? Como ha fermentado perfectamente. Hicimos una con un trigo duro, hicimos también otra con un trigo de espelta, también se puede ver perfectamente con una espelta ecológica. Esta es integral, ¿verdad? Esta es integral, sí, de trigo completo, de espelta completo, y podemos ver que podemos hacer la masa madre con la harina que queramos. Aquí tenemos una harina de molino de piedra, ¿no? De una T80 ecológica también. ¿Cómo ha crecido esta? Es una masa madre ya dura. Sí, esta es una masa madre sólida. Aquí quise emplear, echarle la mitad de agua para ver que también se puede hacer una masa madre sólida y para saber cuándo se emplean masas madres sólidas y líquidas. Y luego también, pues utilizamos centeno, que es otra gramínea diferente, que pinta, cereal. Tiene, se parece un pan.
Y aquí hicimos esta masa madre, pues para intentar sacar este pan que tenemos aquí, que hicimos esta mañana con este tipo de masa madre, un pan de centeno 100%. Sí, sí. Quiere decir que por eso aquí tenemos las masas madres. Y ahora, o sea, vamos con una masa madre de trigo, como es esta, que en este caso me parece que la refrescas. Déjame saber. Sí, con harina, con esta harina, ¿verdad? Con harina tradicional zamorana. Con harina tradicional zamorana, claro. Sí. Luego podemos elegir. Y luego le has ido echando diferente. Has cogido un poquito de esta, un poquito de las otras harinas, sí, un poquito de agua, en función de la proporción. Sí. A veces echas un poco más de agua o menos para hacer la blandadura. Y ya está. Teniendo, y vas sacándote diferentes masas madre. Claro, teniendo la cepa, pues, podemos traer tener diferentes tipos de masa madre dependiendo, pues, el cereal, claro, que utilicemos. Claro. ¿Sabes? Sí, esto sí, es sí. Muy versátil. Es un poco para que todo el mundo sepa que la masa madre, pues al final es una cosa que, dependiendo lo que vayas a elaborar y cómo lo vayas a elaborar, pues utilizas una masa madre dura, una de espelta, si quieres un trigo completo de espelta, una de molino de piedra, una de centeno, pues quiere decir que con una cepa sola podemos sacar diferentes tipos de masa madre sin ningún problema. Necesitaríamos muchas jornadas como esta para que nos podías contar todo lo que llevas dentro, ¿eh, Florindo? Bueno, hombre. Porque esto es un mundo complejísimo. Vamos, y bueno, muy interesante, la verdad, muy interesante. Sí, sí, la verdad que bueno, poco a poco. Aquí tenemos unos panes, estos panes son de trigo duro y vamos a hornearlos ahora en este momento. Vamos a hacer aquí un huequillo para poner la pala. ¿Eh? Sí. Y los vamos a... Vale. Yo creo que ya va a ser un poco el cierre. Sí, vamos. Lo vamos a hacer horneando unos buenos panes de trigo duro que ya os enseñó Ana María a través de las redes sociales. Claro. El resultado que quedan. Claro. Aquí tenemos, procedemos a tallarlo, ¿eh?, para que el pan no nos rompa luego desigual y nos greñe perfectamente. ¿Eh? Siempre cuando vayáis a tallar un pan, que el corte sea limpio, que la cuchilla corte bien. ¿Eh? Y aquí, como podéis comprobar, esta cuchilla corta bien, perfecto. Tenemos el horno ya precalentado a la temperatura que tiene que ser. Lo metemos dentro. Y vamos a meter estos dos que nos quedan aquí y ya cerramos, inyectamos el vapor y ya en 30 minutos tenemos pan. Juan, qué bien, recién hecho, pan. Recién salido del horno, recién lo vamos salido. A llevar a casa para cenar, ¿eh? Eso está muy bien. Qué suerte, cómo nos gustaría compartirlo con los que nos están viendo. Sí, aquí inyectamos vapor. Puede ver el ruido del vapor. Le ponemos el vapor, ¿para qué echas el vapor ahora al hornear? El vapor se inyecta al principio, pues para que el pan, en sus primeros minutos de cocción, la parte de arriba del pan, lo que es la superficie, pues no se seque tan pronto y desarrolle más. Y además, al humedecerse, la corteza se queda mucho más fina porque no se cría una corteza tan pronto, pero el vapor que cae es agua hirviendo. Y al ser agua hirviendo, además de ablandar para que desarrolle más y no saca una corteza tan dura, carameliza la parte de los almidones y proteínas que hay en el exterior, y por eso tiene el pan este color, este brillo tan bonito. Claro. Si no, si no sería un color totalmente mate y con una corteza que haría falta unos buenos dientes para comerlo. Sería más gorda. Sí que hay panes en nuestra geografía que no llevan vapor, pero son panes luego que son hogazas, como el pan de cea o la hogaza de león, o algunos tipos de payés que luego al comerse se cortan en rebanadas y se meten de una manera en la boca que no te molesta tanto esa corteza. Pero cuando es un pan que la corteza va de cara a la boca, si no lleva vapor es muy difícil de comer ese pan. Muy bien. Bueno, pues nada, nos vamos a despedir ya, sin más. La verdad es que hemos estado muy a gusto con todos vosotros. Esperamos que hayáis entendido un poquito mejor lo que es la molienda, un poco la mezcla entre la molienda, la panadería, porque al final son procesos que están consecutivos y que nos tenemos que ayudar entre nosotros. Ya sabéis que hay que consumir pan, que es fundamental en la dieta, que es la base de la pirámide nutricional, y el pan, desde luego, no engorda. Hombre, si te comes 5 bazas, pues claro. A mí me gustaría que para la próxima vez que hiciésemos una jornada de esta, tuviésemos el agricultor con nosotros. Bueno, aprovecho para decir también que vamos a tener una jornada sobre agricultura ecológica. Ah, pues muy interesante. Desde lo que son los campos de ensayo y los investigadores, hasta lo que es el agricultor y la cooperativa, el técnico que maneja la agricultura, pasando por la molinería,
por el sí, panadero que hace sí, el pan ecológico en este caso, y el consejo, en este caso va a ser el CAECI, pues eso es el consejo que pone el sello para dar veracidad y credibilidad a toda la cadena. Sí, sí, entonces pues esperamos el día 22 para esa jornada tan interesante que dices. Perfecto, muy bien. Muy bien. Venga, pues sin más nos despedimos y gracias a todos. Gracias un saludo. Un saludo. Muy bien, Florindo, venga. Muy bien.